conocimientos. Ese es el Chevrolet Corsa Evolution. Chevrolet Corsa Evolution. Esta semana los cantantes interpretan Reggae. Reggae. Y es por eso que hoy día además viene Gondwana en vivo y en directo. Vamos con el Reggae de Carolina Soto. Carolina Soto interpreta Felicidad de Gondwana. Mi vida es hermosa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Llevas este fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Carolina Soto. Bien. Felicidad de Gondwana. Ya pues. Dígame. Quiero decirle a mi padre que lo amo mucho, que está de cumpleaños. ¿Está de cumpleaños tu papá, sí, hoy día? Salúdelo, pues. No lo veo hace un mes a mi papá. ¿Y lo va a ir a ver así hoy día para cumpleaños? El sábado. El sábado. Sí, así que papito, te quiero mucho. ¿Cómo se llama tu papá? Francisco Soto. Don Francisco, lo saludamos también, que lo pase muy bien en el día de su cumpleaños. ¿Qué nota le pone usted, don Jaime Coloma, a Carolina Soto en el reggae? ¿Cómo Jaime le fue a Carolina Coloma. Soto? Un 5-8. El jurado no está, o sea, el público no está conforme. Edgardo Harley. Un 6-5. Un 6-5. Janet Pualuan. Un 6,9. Un 6,9. 6-4, promedio. 6-4. Jaime, ¿por qué? Básicamente porque encontré que si bien estaba bien el movimiento y todo, me pareció tremendamente débil la voz, de hecho se le fueron algunas notas y la verdad es que estoy tratando de focalizarme en ese tipo de cosas y estoy tratando de ser más exigente porque bueno, creo que hemos ayer, sido muy ayer Jaime débil. Lo dijo que se iba a poner súper estricto en el símbolo rojo. Que la voz ya tenía que mejorar otras cosas y creo que lo estoy mejorando y hoy día lo hice bien. Pero la otra cosa, pero no me desafiné, no me desafiné. En dos notas te desafinaste, lo comentamos. Lo que pasa es que tú me dijiste otras veces. A ver, Carola, lo comentamos, no, incluso, no te desafinaste dos veces. No estoy discutiendo, a lo mejor tienes razón, pero lo que te estoy diciendo es que yo me preocupé más de lo que tú me estabas diciendo anteriormente, que estaba débil. Ya, pero yo tengo la interpretación que y los movimientos. La idea es que tú estés en un nivel de excelencia en todo, no en una cosa y en otra no. No se trata de que mejores algo y te debilites en otra parte. Tú tienes una excelente voz. ¿Qué promedio entonces? Jaime. Un 6-4. Gracias, Jaime. Carolina Soto, el aplauso para ella.